Bienvenidos al canal de Ross Perote, bienvenidos al canal de Guerra Virtual. En esta ocasión os voy a subir una misión cooperativa jugada con el grupo Armados, en concreto Navy SEALs White Air, editada por el compañero Kikao. Informaros que es una misión que no es de las más espectaculares, lo que sí que tiene un encanto, y el encanto es que la hemos jugado en un entorno invernal, la hemos jugado en la isla de Tears Winter. Informaros que la misión constaba de dos equipos de combate, son todo escuadras pequeñas, escuadras de cuatro hombres, y están divididas en dos grupos de ataque. Tenemos cuatro escuadras que atacarán con el mando Tritón y cuatro estradas que van con el mando Boa. El equipo Tritón tiene designado el sector oeste del mapa y su limpieza, y el equipo Boa tiene designado el sector este. Tenemos pequeños objetivos que tenemos que ir cumpliendo a finalizar en un punto de encuentro común, el punto que veis marcado de color azul que pone encuentro Tritón Boa. En principio tenemos que ir limpiando diferentes sectores porque nuestra misión es encontrar unos misiles balísticos, armas nucleares, y hackearlos, piratearlos. Veréis que tenemos la suerte que mi escuadra, la escuadra del equipo Tritón, son quienes acaban coincidiendo con ese objetivo. Es más, al final también acabamos cumpliendo con el siguiente objetivo, que es localizar al líder de la facción rusa que está al mando de las unidades enemigas. Lo localizamos tras reunirnos con el equipo Boa y lo eliminamos. Veréis que tiene un final muy curioso. Y antes de finalizar y pasaros con la misión, informaros que tuvimos algunos sucesos, hay algunas cosas que os quiero comentar de la misión. Por un lado, la he recortado todo lo que he podido porque es una misión muy larga donde tenemos que caminar muchísimo. Era una misión original de 3 horas y 45 minutos. Yo, como siempre, pues he intentado dejaros las zonas pues más divertidas para que mantenga una cierta coherencia. He tenido que dejar momentos en los que estamos pateando, pero así de cierta manera no perdéis el hilo de la misión. Comentaros que el audio de la misión, veréis que en todo momento tiene un formato Darth Vader. Más que nada es porque se incrementó un script en el cual nosotros, al tener máscaras, pues nos oímos respirar. La verdad es que en algún momento, después de 3 horas, esto fue un poco cansino, pero introduce de otra manera la misión. Por contra, veréis que ese script lo que hacía es que disminuía el volumen de las armas de fuego y nos quitaba un poquito de coherencia. Y por último, comentaros que tuvimos un incidente con el compañero jefe. El jefe tuvo algún conflicto con su conexión y al final lo perdimos. O sea, yo no perdía ningún hombre de mi unidad, pero jefe acabó jugando en otra unidad. Os dejo con la misión, espero que os guste y espero vuestros comentarios. Un saludo y gracias por visualizar el canal. Hasta la próxima. Creeper, Creeper, ¿me oyes? Que habían pistolas incendiadoras y que no cargan pistolas. Tengo un problema con la pantalla, tengo que reiniciar. Vale, pues estamos en el agua y eres nuestro conductor. Sí, son las de corta distancia. A más de 200 metros podemos tener serios problemas de comunicación o comunicación nula, ¿vale? Entonces no nos alejamos. Vale, se oye un montón la respiración y hay como un sonido de detección de zona radioactiva. Ahorita con esta jefe no puede. Ya sabéis, la máscara puesta. Sí, sí, que nadie se asquite. Vale, estoy. Vale, jefe, no podíamos cogerlo. En principio parece que es rumbo sur. Despacio, que no me fío ni un pelo. Señores, fuera linternas, que nadie tenga luces encendidas por ahora. Pues yo no tengo brújula. Vale, directamente a tus 12, donde va el vehículo, ya te quiero. Ya. Media marcha. No veo la costa, ¿eh? Árboles a la izquierda, yo tengo una niebla que me impide a 50 metros. La costa está a la izquierda. Vete a la izquierda, sí, a la costa. Quiero. Vale, es que sí, voy a estar triste a que son nuestros. No, te fíes. Me voy a una zona segura, ¿vale? Sí, sí, verifica zona segura. Veo las luces.
creo que son los que se han parado y están haciendo señales. Están haciendo señales. Voy a acercarme a una piedra, en este caso, que tenemos que estar a la izquierda. Se ve el a la izquierda de la barcada. Son nuestros, son nuestros. Alto y cubrir, vale. Alto y cubrir, abajo y cubrir. Vale, apagar. ¿Quién va? Identificación. Habíamos separado por orden de Lima para ver si lo buscábamos. La otra escuadra estamos unos 100 metros hacia el oeste, ¿vale? Afirmativo. Partimos en breve, os seguimos. He visto luces hacia el sur, sureste. ¿Eran nuestras? Un par de luces. Negativo. Hacia el oeste. Vale, tropa hacia el este, formación, columna, avanzando. No, nene. Copiado. Despacio, no. Ah, no, 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 al oeste, perdón. Oeste, vale. Despacio, Creeper, detrás. No, no te juntes con ellos, jefe. Copy, les dejo un espacio. Creeper, vale. Al este, al matorral, controlándome ese sector. Ya. Jason, la retaguardia, cubriendo. ¿El matorral? ¿Dónde? Asesino a la piedra en la linterna para no perderte. Entro entre los árboles, cubre el... ¿Qué estamos aquí? ¿Los dos equipos alfa solo? De momento sí, he tirado un poco hacia el suroeste siguiendo la línea de costa. Como he mandado a los otros dos chicos a buscaros y no he encontrado a nadie más. Bueno, ¿os habéis fijado si veis alguna lancha o...? Negativo, hemos tenido un incidente con el motor y hemos tardado un poco más. Listo. Entiendo que estamos cerca de la zona de la fábrica. Tiene que estar al sur, ¿no? Afirmo, si no me equivoco, hemos desembarcado en desembarco Tritón. Afirmativo, he visto la antena que está al sur de nuestra posición, está a nuestra izquierda. Lo que desde aquí no veo la fábrica. No, yo he visto dos linternas cerca. Mira, la antena se ve exactamente en 0-110. Jason, aprovecha la piedra que tienes en la izquierda tocando el agua. Si te mojas los pies me importa una mierda. Vale, a tu izquierda, aquí. ¿Esta o la que está más dentro? Aquí, tenemos un círculo cerrado. Quiero contacto visual con todos mis hombres. Mando, según uno de mis hombres le ha parecido ver linternas dentro del más dentro de tierra, en la zona fábrica. Jefe, reúnete con nosotros y nos explicas la situación táctica de las linternas. Venga, ya. Unidad, nos reagrupamos en la primera línea de árboles, a la frente derecha, avanzando, posición franco derecho a la altura de los árboles, avanzando en sigilo. Vale, chicos, los hombres de frente van a avanzar por la línea de árboles. Jefe, nuestro avance posterior será 140, establece con línea de árboles una línea de combate. Cobertura con árboles, ¿no? ¿O quieres algo despejado? Cobertura con árboles. Vente atrás, sí. Vente hacia la izquierda ya. Copy. Cuando digas, empiezo a avanzar. Vale, nuestro punto intermedio, base de esa antena. Esa antena la tenéis marcada en el mapa. Siguiendo esa antena llegaremos a lo que sería la fábrica. Tenemos posibles unidades amigas en el sector. No está verificado. Nos aproximamos y verificamos. Señales luminosas, 3 golpes de luz. ¿De acuerdo? Procedemos. Vamos a ir en formación en columna para no alertar demasiado al enemigo. Pero separados y en sigilo. 120, tengo en 120. Cambia. ¿Tienes algo o qué tienes? Las edificaciones de la fábrica, supongo. Mantén. Copy, mantengo la piedra. Eso sería entrar por el flanco derecho. Vamos a ir por ahí, venga. Adelante, seguir, reestructurar la formación. Sigo 140. Afirmativo, despacio, 2. A tu posición, acelera un poco. Uno, cuando estés en visual, marca señal luminosa. 3 fases. No tienen cuánto de distancia visión tienen, porque yo estoy viendo toda la fábrica con niebla, pero la veo tranquila aquí, Yo veo las dos torres y un edificio detrás, pero nada más. Pues yo lo veo totalmente... Tú ves mucho más que nosotros, por lo que estoy viendo.
Sí, lo veo totalmente. Veo todas las fábricas, las grúas, todo. Orimas. Dime, estoy contigo. Tenemos una entrada, pero tenemos que ponernos al descubierto. Hay un hombre, señores, unidad enemiga. Unidad enemiga, tropa, en 060. 050, avanza por el borde del muro, atrás. Contacto, coge cobertura en el muro. Mantener ahí en las piedras y viene por la izquierda, El hombre que tienes más a la izquierda, Orima, sácalo de ahí, el del árbol. El de la izquierda. Son dos, al principio son dos. Son dos unidades enemigas. Tres, cuento tres, van, creo que es una patrulla. Dentro, están debajo del muro, los tenemos muy cerca. Vale. Están en un circuito, parece que no nos ha visto el primero. Visto. Solo son tres, no nos han visto. Vale, tranquilos. Los has visto, ¿no? Han ido por dentro, luego están tres y se alejan. ¿Es el momento de entrar o lo único que no sé si hay más? Vale, pero te vamos a entrar. Entréis vosotros por la puerta y a ver si es que nosotros entramos por la puerta, vale. Y entraremos a la derecha. Vale, señores, vamos a entrar. Señores, adentro. Vamos a ponernos en posición para abrirles fuego por detrás, pero tiene que ser ahora y cubriendo la izquierda. Os tumbáis ahí donde han hecho la curva. Venga, buscaremos qué hay dentro. Agachados, ¿eh? Y despacio. Copiado, veo unos contenedores. Voy hacia ese lugar. Vale, aprovecha el contenedor. Jefe, estoy por esperarles aquí, Como veas, aquí tenemos un lugar como para pillaros por la espalda, pero sin cobertura. A la izquierda, si nos vamos a la izquierda, estaban viniendo por el camino. Seguro que les pillamos desde lejos. O si no, tendríamos que ocultarnos antes. Hay una abertura aquí. Nos pueden ver si pasamos al otro lado. Si nos indicas de esa zona, nos podemos poner detrás de los contenedores cuando vayan a salir. Ya, pero casi prefiero pillarlos cuando se acerquen por el camino, todos rectos. Vale, pero te tengo una luz. No sé si habrá algo dentro de la fábrica hacia el este. Si avanzamos más, puede que nos encontremos con algún centinela. Vale, no, atrás. Vamos a pillarlos antes de seguir. No me gusta. Señores, atrás, llevamos silenciada. Seguidme. ¿Regresamos? Al otro contenedor. El otro equipo va por la derecha. No os preocupéis de ellos. Que vi, Rodén, Orimas, mirándonos la derecha. Vamos a pillar a esa patrulla que está dando la vuelta. El contenedor que está fuera, ¿no? Sí, afirmativo, el de fuera. Tenemos que controlar la carretera que está justamente al norte. Vale, estoy por aquí. Jefe, venían por ahí a lo lejos. Yo creo que tumbados en el suelo les podemos disparar sin que nos vean. Y están en línea. ¿De frente, dices? ¿O cuando pasen por aquí? De frente. Lo mejor sería cuando pasen, pero si cuando pasen se van hacia nuestra unidad. Ahora ya es tarde, ya está. Están aquí, tumbaros. Están aquí, señores, a la izquierda, prevenidos para abrir fuego. ¿Los tenéis? Prevenidos, apunten, fuego. Alto el fuego. ¿Los tres han sido abatidos? Afirmativo, yo tenía visual con el último. Creeper, jefe, a la derecha, al contenedor que está a su derecha, y tomar esa posición. Posible luz por el otro lado, por la derecha, debajo de los hilos. Avanzar despacio. Jason, conmigo, cobertura. Estamos avanzando por la derecha de los contenedores. Tengo un vehículo o algo parecido detrás de los silos. Parece un UAZ. Jefe, necesito que os abréis a la izquierda. Quiero controlar el sector izquierda. Ya el grupo de la derecha va al otro equipo. No os preocupéis del otro equipo. Copy, salto a los otros contenedores. Cerca de los muertos. Vale, he visto linternas, parece que son enemigas por los... Sí, detrás de los hilos hay un UAZ. Un fuego también.
Jason, échale un vistazo a este cuerpo, a ver si hay algo de utilidad, lo que sea, luces, químicas, granadas, lo que sea. Hay una luz ahí, eso es enemigo, ¿no? Sí, pero no quiero que les abras fuego. Nuestro equipo aliado está a la derecha, a tu derecha, en la otra esquina de la casa. Recibido. Ok, Jason, echa un vistazo a estos dos. Dime, ¿cuáles son las órdenes? Estábamos esperando a ver, a coordinarnos con vosotros. Vale, ¿los tenéis de cara o de espaldas? El equipo que los tenga de espaldas es el que entra. Creo que están de espaldas. Vale, pues son vuestros, os damos apoyo. Jason, a la derecha, dando apoyo a los hombres. Estoy. Que ve Creeper. Jefe, avanza hasta la esquina y mira a la derecha para dar apoyo. El equipo Alfa va a entrar. El equipo Alfa, el otro equipo va a entrar. Cree que los tiene de espaldas, ¿vale? Nosotros abriremos fuego dándoles apoyo cuando empiecen a disparar o cuando veáis que alguien se cae. Tengo a dos a tiro. Vale, pues apuntarlos. Designa con a voz, designa con Jason quién se encarga de cada uno. El de la linterna parece que estuviese... Vale, ya les han disparado. Sí. Entra. Salta al siguiente si quieres. Estoy contigo, ¿eh? Estoy a tu derecha. Tropa avanzando al siguiente contenedor. Los dos hombres de la derecha. Estamos entrando, ¿eh? Pasando el segundo contenedor, jefe y yo. Cuidado, jefe, que pueden estar alertados ahora, ¿eh? Despejado. Por aquí podemos sacar, veo algo. Vale, voy contigo. Cajas, creo. Sí. Creeper, Jason, siguiente contenedor. Pegados al muro si podéis. Estamos avanzando a vuestra izquierda en los contenedores. Vale, tengo que pasar la calle. ¿No tienes nada aquí en visual? Nada, nada. Al muro, venga. Izquierda, derecha. Izquierda, vamos a dar la vuelta. Una casa, cuidado. Creeper, a la izquierda, sigue a jefe. Me quedo aquí dando cobertura. Copy. Amigos al otro lado, amigos al otro lado. Despejado. Están entrando. Los amigos están entrando en el fuego. Los veo, los veo. Despejado, Jason. Despejado. Salto a la casa. Saltamos. Salto casa, reviso a derecha. Tres señales de luz para ellos. Veo un tango, veo un tango. Abatido, tango, abatido. Abate. Abatido, abatido, abatido. La antena de arriba parece vacía. Puerta abierta en la casa. 1 y 2, limpieza con linces adentro. Luces, luces o no veréis una mierda. Jason, izquierda, conmigo. Limpio. Vale, comunicaros por voz porque el otro equipo está muy cerca, está al otro lado. Jason. Oigo tiros, señores, oigo tiros. ¿Qué pasa? Nada, que está muy... Se ha ido la mierda, ¿veis algo? Está aclarando, ¿eh? De repente. Sí, sí, me ha dado un lado... Me está dando lazos de tirón, ¿eh? Si es que está cambiando el tiempo. Me ha dado la sensación de oír algún tiro en dirección este. Vehículo, señores, por algo se mueve. Algo se mueve. Una unidad. 120, veo patrulla corriendo. No sé, luces. Abatida. ¿Alguien la ha disparado de los nuestros? La abatido. Pero el nuestro es negativo. Negativo. Alguien hay ahí y trabaja con nosotros. Tiene que ser el otro equipo, ¿eh? Vale, voy a tirar una luz química. Sí, tira una verde aquí. Un poco más adelante en el desnivel para que la vean. He tirado uno, me cago en 10. Bueno, pues me da algo. ¿Tiro yo una? No, si con el humo imagino si lo ven. Lo que no sé si es que el color. El humo no creo que lo vean. Voy a tirar una. Gracias. Tampoco creo que... Sí, sí, es que no es un buen sitio, pero bueno, si miran por aquí... Sí, están ahí hay luces, dirección 140, arriba. Es que no lo veo bien. No, no, no.
Sí, es el granero. Eso creo que es el edificio con una antena que se marca al sureste. Al es nuestro objetivo, ¿no? Está detrás de ese. Sí, lo ha matado alguien, pero no sabemos quién lo ha matado. ¿Y ese humo es el tuyo? Ese es el mío. Es que el granero de humo llega más lejos que la Vale, vale. No nos despistemos. A cubierto, utilizar una cobertura, ¿vale? Vale, Alfa 2, dirección sur, a las rocas. Os quiero fuera, veremos el valle desde ahí. Al grupo de rocas, venga. Uno en camino, derecha del camino. Todos, los tres ahí. Tropa, el mando está en nuestro canal, ¿vale? Para tener comunicación. Nos dirigimos aprovechando las rocas de cobertura hacia el sur, envolviendo a la derecha lo que sería el objetivo. Posibles unidades amigas. Creemos que hay amigos en la zona. El primer hombre va con la luz encendida y parpadeando de vez en cuando. Tener mucho cuidado que no nos pillen a nosotros los amigos ni nosotros a ellos. Cambio y cierro. Adelante. Tangos en dirección 140. 140, verifica que son tangos. Necesito confirmación 100%. Patrulla de tres hombres, sí. Recibido, mando, ya has oído. ¿Han visto? ¿Es peligroso para vosotros? Negativo por ahora. Llegando. Vale, pero hay una patrulla que está hacia el este de la caseta de suministros, la que tenemos que saltar. Nosotros estamos al norte ahora mismo, ¿vale? Vamos a entrar siguiendo la carretera que hay ahí, igual al este, ¿vale? Os vemos. Os vemos, estamos exactamente en rumbo 190 vuestro. ¿Qué ha pasado? De unos 6 hombres o así. ¿Dónde? Ahí, antes. ¿Detrás? Al suroeste, 230. No la veo. Están detrás de los árboles y tapa un poco el descre. ¿Hacia dónde iban? Hacia el oeste. Jefe, tenemos patrulla en retaguardia, ¿eh? Esa es la que he visto. Voy a ver si están regresando. Quiero saber dónde están. ¿Quién coño dispara y a quién coño disparan? ¿Han abatido a los hombres del juego o es que se han tumbado? Son los de la casita, creo. Los del granero. La caseta creo que ya no están de pie. Vale, creo han abatido a un hombre del granero y el otro está muerto. Están abatiendo a los del fuego. No recibido, sé quién dispara. Estamos regrupándonos hacia ellos. ¿Los tenéis en visual? Creo que han contactado con el otro equipo. Jefe, Creeper, no hace falta que lleguéis hasta la puerta. Vale, señores, seguimos. A la caseta. Perdón, que equivocación. Pero cubriéndoos por la derecha. ¿Caseta de...? La casa donde está el fuego, por la derecha. Quiero que no os vean, que utilicéis la casa de cobertura. Podéis ir de rodillas, pero con cuidado. Jason, nos vamos a avanzar en breve. Preparado para saltar y... Vale, pero estamos entrando por la carretera que está a la izquierda. Estamos yendo a la otra escuadra para tener comunicación entre todas las escuadras. Visto, veo movimiento aliado en la zona del fuego. Jefe, Creeper, luz verde para llegar a la caseta. Entramos nosotros también. Copiado, oro. Necesitamos explosivos, chicos. Avanza, hombre, que yo te cubro. Vale. Uno, dos, función, ¿qué estáis haciendo?
Cobertura sur suroeste. Al sur del edificio, cobertura. Cuando hacer una cobertura ahí, ya veremos lo que hay en el material. Todos al este, al sur. No veo a nadie de los nuestros en el otro lado del edificio. Os quiero a los tres ahí. Roger, me acerco, hay una puerta por aquí, cuidado. Sobre todo, vigílame el bosque. Vale, entramos a cobertura en casa y... Quiero que me visualices toda la parte sur del edificio, que desde ese bosque no venga ninguna patrulla. Tenemos dentro explosivo. Ya me lo imagino. Cargas pequeñas, solamente. Vale, podemos coger un par por equipo. ¿Cuántas hay? Vale, antes de... Hay suficiente, hay 24 en cada caja y hay un par de minas antitanque. Vale, pues vale. Permiso para coger las que me digáis. Ahora echamos un ojo. Sí. Recuento de unidades, porque no, como todos juegan, que somos tres equipos de cuatro, sí, equipos de cuatro, ¿no? No sé quién está. De Bravo. Estoy en el granero, la puerta del granero. De Bravo uno solo. Así que está la puerta del granero, estamos hacia el sur. Repite el negocio porque están cortados y no me entra nada. De los dos bravos quedamos cinco. Vale, pues vale. Sois un equipo, hay tres equipos de combate. Bueno, no es peligrosa, una mina no nos va a hacer nada. No, es una carga, pero mientras no toque el ratón no pasa nada. Ah, tengo unidades enemigas aproximándose desde 260. Avisa a los otros equipos. Tropa, a la derecha, tenemos unidades enemigas. No vemos una mierda desde aquí. Creeper, fuera y a la derecha. Debes tener un problema, el bote está totalmente claro. No veo una mierda. ¿Que está totalmente qué? Claro, o sea, está, yo veo... No, que no veo por las muras. Vienen hacia nosotros, Arimas. Vale, podemos entrar en línea de tiradores, voy con mi escuadra a apoyar. Son tres hombres, los tengo a fuego. Señores, si tienes fuego claro, preparados para abrir fuego contra ellos, me tumbo. Vamos a dejar que se acerquen un poco. Que no os vean, Arimas. Uno por fuera, como veáis, prevenidos para abrir fuego. Del almacén. Vale, en visual, cuerpo a tierra. Aún no vamos a abrir fuego, que los veamos bien. Recibido, estamos en la esquina del almacén, no podemos sacarnos más, pero estamos encima. Prevenidos. Apunten. Fuego. Abatidos, alto el fuego. Copiado. Volver a los sectores, tropa. Buen trabajo. A esto es a lo que me refiero, que no nos sorprenda a nadie. Imaginaros que no hay nadie mirando por ahí. Nos jodieron. Vale, movimiento, uno. Cogeremos la derecha a nosotros, Cosper. Vámonos. Me muevo, uno. Somos 060, corrige. Camino en visual. Pues a la derecha del camino, 5 metros derecha. Josper, tenemos el camino en visual. Ya, pero no sabemos por qué está ahí ni si ha sido abatido por otra unidad. Cruce. Dos tangos a nuestra derecha. Cuidado. En el cruce parece que hay movimiento. Reviso. Vehículo. Creeper, notifica. Mando aquí Alfa 2. Tenemos. Están abatidos. Un vehículo destruido y dos tangos abatidos en medio de la carretera. Cambio. Diles que hay dos tangos a nuestra derecha, a escasos metros, 50. Y dos tangos a nuestra derecha abatidos, a unos 50 metros. La colina está un poco a la derecha, jefe. Corrijo. Mantengo en este árbol, están rezagándose. Bueno. Se van un poco más hacia el sur ellos, ¿eh?
Vale, Creeper, que corrijan. Vamos a tomar la cota 5-5. Tienen que verla. ¿Qué es Alfa 1? Es Bravo. Bravo, aquí Alfa. Mantengo, ¿no? Sí. Estoy llegando al punto más alto. Vale, loma tomada. Creeper. Ando aquí Alfa 2, hemos tomado la cota 55. Mantenga. Ah, nos tenemos detrás. Pero te, ¿cómo lo ves para entrar desde aquí hacia esa zona? Hacia la zona objetivo. Va a ser complicadito por la vegetación que hay, pero es que no tenemos mucha alternativa. La carretera que hay al oeste podemos usarla para tener mayor visual y poco a poco, va a ser ir muy poco a poco. Vale, asesino, pásale la voz a Bravo, vamos a hacer una pinza, pero te va a entrar desde el oeste, que es la carretera, y nosotros se pueden medir las dos escuadras. Mantén 180, jefe, pasaremos cerca de la carretera principal, pero luego hay una carretera que corta a la izquierda y que es por la que ascenderemos. Copy. Que de hecho desde aquí ya la veo. Ahí tienes a las 12, es un cruce que hay delante. ¿Sí? ¿Llego hasta el cruce? Sí, sí, vamos a coger ese cruce y izquierda. Cerca de una casa, al lado del camino. Visto, ojito, Esa ya es la del objetivo, ¿no? Afirmativo. Están en posición ellos, Están en posición, vale. Diga que nosotros estamos en posición, porque estamos pegados aquí a la primera casa. Mando aquí el Alfa 2, estamos en posición. Vale, jefe, veo un fuego y posible unidades en 110, ¿vale? Veo solo la claridad. Copy, sí, lo veo. Utiliza esta primera casa, muy despacio la casa. Hemos visto antes una patrulla, pero no sé dónde, ¿vale? Venga, despacito. Iniciamos alto. Vale, iniciamos. No hay visual desde aquí, gente, pero avanza. Si puedes por pegar al muro, mejor. Sí, creo que ya he visto algo. Desde el muro tendremos mejor. Sí, mejor visual desde el muro. Creeper, estamos dentro, indica. Anda, aquí Alfa 2. Nos encontramos dentro del recinto, cambiamos. Cuidado esta rama, que nos va. Sí, hay muchos árboles y no veo lo que hay a la izquierda. Asómate a la izquierda. Tangos de espalda. Tangos en visual, uno de espalda, otro casi de frente. Vale, Creeper, inténtate poner con él tumbado para darle. Jason, conmigo para dar de rodillas. Visto uno, el más cercano. Cuidado, tengo el que está más a la izquierda. Vale, prevenidos, apunten, fuego. Creeper, informa, dos tangos abatidos en fuego. Dos tangos abatidos en medio del recinto conmigo. Adelante, mando. Vale, Jason, conmigo, un poco atrás. Entrando por ahí. Repite. Jefe, copia a Creeper cuando vaya algo. Nos estamos alejando a vuestra derecha. Copia. Entrando, mando, comunica. Por norte. Sí, hay una caja de munición al lado del fuego. Que informe, Creeper. Informes. Contacto visual con la unidad de Bravo. Informa, Creeper. Jefe, Creeper, dentro. No ir hacia el fuego, ir hacia la derecha, a donde estamos nosotros, al sur. Al visual, me acerco, nos acercamos.
Vale, 180, sector sur, cubierto por vosotros, desde estas posiciones, ¿vale? Distribuiros por aquí, voy a ver a mando. Oye. Vale, que sois Bravo y Alfa 1, ¿no? Afirmativo. He visto una carga, ya habéis puesto una carga ahí, ¿no? Hemos puesto dos reds para asegurar. Vale, sí. Mi unidad está a salvo aquí al sur, cubriendo el sur. Vale, recibido. Vamos a desplegarnos cubriendo sur, este y oeste, porque cuando pete eso va a traer todo lo que haya cerca. El sonido del juego, porque la respiración de Arbader me está ya mareando, tío. Vale, chicos, en un principio lo que nos falta, si lo he entendido bien, pues estaba leyendo el objetivo, tendría que estar en el aeropuerto de Cirs, ¿vale? El último objetivo, hay que hackear el dispositivo este de lanzamiento nuclear, ¿vale? O sea que habrá que ir al aeropuerto y despejarlo. Me informan de Tango al este. Vale, señores, como se escuadra montada. ¿Tango? ¿Tango al? Este. Tango al este, tropa, tango al este y sur. Perdone. Vale, tangos al este barra sur, ¿vale, chicos? Tangos al este, posibles tangos al este, a tanto, los veo, señores. Tangos al este 2, apuntar, señores, prevenidos para abrir fuego. ¿Los tenéis? Pero tenemos una ella tuya de ahí a la derecha, y se cumple por lo menos. Más nada para que no, hostia, no se pueda empezar ahí. Jefe, jefe, ya vuelve. Están disparando, permiso para abrir fuego. Han abatido a uno. Tapa un árbol, justamente. Esta arma a larga distancia no... Aquí tenemos otro tango, a la derecha, arriba. Abatido. Queda otro. Abatido. Hay tangos por varias zonas, ¿eh? Al tanto, señores. Cargo. Te cargo. Contad las balas, chicos, que hemos tocado. ¿Qué ha pasado con jefe, chicos? Que jefe se le ha colgado. Tenía problemas y se salió. Dijo que reiniciaba. Ya voy, que ya volvía. Joder, justamente nos ha atacado por su sector, ¿eh? Vale, pero te no te has bajado, ¿verdad? Negativo. De esto voy a preguntar a los chicos ahora. ¿Qué te has quedado? Jefe no ha entrado, tío. Pues vamos a tener que movernos. Si quieres dejar aquí la IA, como ya es la radio, no, que os alcance. La mueve y ya está. A ver. De lo que era tu escuadra. Unidades amigas a la izquierda. Amigas a la izquierda.
Vale, sigue a la derecha. Alto, 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 alto. Alto, alto. Enemigos delante. Avisa por radio que tienen enemigos en la entrada. Se ve desde aquí. Mando aquí el F2, hemos divisado un par de tramos en la entrada de recinto también. Escúchame, Creeper, iremos rumbo 130 hasta la playa. ¿Has oído? Sí, copiado. Pues venga, vámonos. Avisa a la otra unidad que iremos para la playa. Aquí Alfa 2 para toda la malla, iremos hacia la playa rumbo 130. ¿En qué dirección? Al sur, no manda más datos. Negativo, tengo, no la tengo. Vale, entre los árboles, creo que está a 160. Ok. Están de, solo pido de la izquierda, que aquí cerca los detrás de ellos. No veo, tío. Vale, escuadra, rodeamos por la izquierda, que pero este se queda aquí cubriendo en la roca. Movimiento rápido. Para abajo, ¿no? Parece. Sí, deben haber descendido un poco. He visto una trazadora. Pero me ha aparecido por detrás. ¿Veis algo? Nada. Pero te me informan de que quedan dos tangos todavía por la zona. Pues tienen que estar entre los árboles. Yo he visto dos cuerpos por ahora. Recibido, mando. Bajan hacia la costa, hacia el este. Ok. Dando otra vez. Vayamos a la... ¡Ojo! ¡Por la espalda! Estaba disparando yo a uno delante en los árboles. Ya. Vale, dile que ha batido a uno. Ya, no. Mando a que lo mando a batir un tango aquí entre los árboles, Jandro. Vale, dicen que se avanzarán por la línea de la playa y nosotros vayamos avanzando hasta la posición de... Nada. Desciende, es muy peligroso que vayamos por ahí si se ha tumbado en el suelo uno de los enemigos. Desciende por la costa. Entrando jefe. Bien, bien, bien. Vamos a esperar aquí a jefe un momento. La IA se fue por el otro lado de la roca. Ahora vendrá aquí. Le da la orden de venir. Hasta ahora detrás mío. Al lado mío, no lo mira. Aquí está. Mantenemos. Tenemos que entrar por lo que sería la zona este, ¿vale?
La entrada principal, que está al final de la carretera. ¿Veis que hay una carretera pequeña que sale de la base? Afirmativo. No me gusta nada por ahí. Pues todo bosque, pero bueno, lo probaremos. Y para ello, lo que haremos, estamos en la primera roca. Vamos a tener que iniciar el ascenso a la segunda roca. Ahora, cuando entre jefe, estudiamos la situación. ¿Es ese repecho que tienes delante, Creeper? Subiremos por ahí para mantenernos la cobertura. La cobertura de los árboles, ¿no? Ese desnivel, como una colina. Vale, sí, lo veo. ¿Y hasta aquí? ¿Qué pasó? ¿Muerto? ¿Cómo que ha muerto, tío? ¿Pero cómo puede morir, tío? O sea, es ilógico. Será por la máscara, ¿no? Se la han quitado. Claro, se la habrá quitado la propia IA, ¿no? Vale, señores, ya he hablado con jefe, que no le deja entrar. La ha muerto, yo creo que ha sido por el tema que comentamos de la IA. Voy a cogerle su equipo, ¿vale? Espérate. Vamos a ver. Detrás. Guardia, cuidado. Punto. Vale, prevenidos para dispararles, ¿vale? Creeper, al primero. Jason, al segundo. Poneros en posición. Vamos a esperar que se acerquen lo máximo posible. Tenéis los tangos designados, ¿eh? Luego vais cerrando hacia el centro. Tranquilos, mientras se acerquen más claro están. Si levantan las armas, fuego de discreción. Recibido. Ya empiezan a estar muy cerca. Prevenidos. Apunten. Fuego. Abatido. Vale, buen trabajo. Nos vamos. ¿Los ves? Los veo. Veo a uno solo. Veo a uno, yo sí. El otro no lo veo. Hay que acercarse más al muro. Al muro, venga. Sin llegar al muro, al siguiente árbol. Vale, tengo a tiro el otro, ¿eh? Vale, lo que no sé si hay tres tíos, por eso quiero mirarlo. Vete al siguiente árbol, vamos a ver si desde ahí tenemos tiro. Jason, preparado para abatir el de la derecha, Creeper el de la izquierda, cuando los veáis. Son dos, pero... Sí, yo eran dos, pero no vaya a ser que haya uno que no vemos, que eso sería más peligroso aún. Aquí Alfa 2 tenemos dos tangos que nos impiden avanzar. Vamos a proceder a eliminarlos. Cambio. Vale, pero diles que inicien el asalto a nuestra orden, que ya estamos casi. Yo espero acá para que empecemos todos juntos. ¿La orden? ¿Vete? Un momento. Luz verde. Cuando aquí ha estado luz verde para el asalto. ¿Tú lo ves a los dos? Negativo. Pues necesitamos verlos, o si no, nada. Venga. Jason, avanza. A malas, el muro es nuestra mejor cobertura. Estoy esperando para batirlos y los alcanzo, porque para no estar todos juntos, desde acá tengo a los dos en visual. Vale, pues mantén un momento, mantén. Nosotros no tenemos todavía en visual. ¿Tienes a los dos? Afirmativo. Vale, déjame llegar.
Han iniciado el asalto, ¿no? Las unidades. Afirmativo. Uf, qué lento va esto, es que estoy súper cansado. Vale, el de la izquierda se encarga en principio Creeper y el de la derecha Jason. Yo os doy apoyo con los dos. Decidido. Prevenidos para abrir fuego. Apunten. Fuego. Alto fuego. Mantener posición y cubrimos. A ver si hay alguna reacción. ¿Has visto que había un tercero ahí? ¿Lo has tenido que abatir ahora? Sí, lo acabo de matar. Lo sabía, señores, que hay que tener mucho cuidado. Vale, de rodillas avanza hacia ellos, despacio, cuidado con la izquierda. Había un tercero, Jason. En la caseta puede haber otro, ¿eh? Informa que estamos en el muro, que estamos dentro. Informa que estamos dentro. Alfa 2, dentro del recinto. Está despejado, ¿eh? Vale, pues saltas a la siguiente y cuidado con ese muro. Y la misma operación. Este sitio, tío, casi no hay enemigos. Recibido. ¿Qué torre? Al sur. Son amigos, son amigos. Vale. Aquí hay amigos. Vale, la torre controla amigos, vale. Vale, venga. Seguimos. Casi dos rellenas de plomo. Hostia, pero eso se dice, subir a una torre se avisa, tío. Claro. Hay muerta una unidad también con la entrada, por lo que veo. ¿Ha caído una unidad amiga en la entrada o qué? Es eso lo que buscábamos, ¿no? Bravo, sí. Jason, revisa si tiene munición. No, está limpio. ¿Sabéis cómo va esta mierda? Estoy intentando hackearlo, pero vamos, que por lo que me ha dicho Bravo lo habían hecho ellos, si habían. Lo han intentado un par de veces y no. ¿Me da opción? Sí, pero estoy haciéndolo yo. A ver, puede ser simplemente que le escriba falla porque lo hayamos hecho mal o cualquier tontuna. Ya sabemos cómo va esto. Me da el 2%, 3%, sí, o sea, no, sí. Lo estás haciendo entero, ¿no? Pero te informo. Dime. Bravo se encuentra al este del recinto, buscando el cuerpo del general. Vale, sin problema. Mantener la puerta cubierta. Sí. Vale, ya sabemos cómo sale el cuerpo, sin más. Es que vamos. Nos montamos en la parque y nos vamos al sitio, ¿no? Sí, cruzamos. Pues nada, está aquí cerca. Sí, está aquí al lado y había una patrulla que hemos reforzado. Vamos a ir igualmente por si acaso. Hay mucho árbol para cubrirnos, con el ejército y ya está. Ok, saliendo, referencia a los hangares, al sur a partir de ellos, en movimiento. ¿El líder podemos volar en dispositivo? No, hay que hackearlo. Son misiles nucleares, así que mejor no reventarlo.
juegos pirotécnicos. Quiero explotar cosas. Venga, vámonos. Utiliza los hangares, pasa por entre medio y así tenemos una referencia exacta. Al sur a partir de ellos. A las barcas. ¿La lancha de cadáveres? Sí, los han abatido. Se os ocurra meteros en el agua, que está congelada, tío. Puedes coger una hipotermia. Aquí algún valiente acostumbrado al agua fría que se moje. Voy por una. Sí, lo mejor es que no las acerquen, porque al final es peligroso. Pero ahí eso no acerques, que se encallan, que se encallan, que se encallan. Te encallaste. Ya no tienes barca. Sin barca. Vale, señores, es que como hagamos esta con todas, la hemos cagado. Vamos Hay que irnos dando todos. Venga. A ver, mi equipo, a la de la derecha, a la de la derecha. Jason, a la de la derecha. Mío, bravo. Vamos a la de la izquierda. Vale, pues. Intenta no encallarla, en el embarcadero. Ok. Seguramente caeremos en el agua, pero prefiero que la dejes en el embarcadero, dentro. Así, si la queremos, la utilizamos otra vez. Cogirá esto, tío. Pues mal. Venga, frena. Pues menos mal que nosotros no hemos encallado la barca, cabrones. Nosotros el otro equipo si no hubiese podido venir, con estilo y un huevo. Sí, le hemos dicho, aquí entramos pero con todo. No íbamos mojado otra vez. Menos mal, imaginaros nadando esto, se mueren del frío, tío. Bueno, sectores. Bueno, que no hubiéramos caído. Venga, señores. Y son las rocas. Vamos a la parte del otro lado del camino, que son más interesantes. Adelante, Boa. Recibido, tiempo estimado 3 minutos. Recibido, Boa. Te van a marcar con humo la posición ahora. ¿Cuánto llevamos? Vale. Mira los pies helados, joder. Vale. Las manos. Ya voy cansado. Llevamos guantes. Va cansado, no corras. Despacio. Haz un alto en el desnivel cuando lo veas, el desnivel, y así descansamos todos. Suelo, patrulla. Al suelo. Patrulla, al suelo. ¿Dónde está la patrulla? Patrulla. 180. A unos 100 metros. ¿Cuántos son? 12 vistas. Dos. Tenemos tangos a 170.
¿Dónde en retaguardia? No, tenéis tangos a vuestra retaguardia, cambio. Hay tangos por todos los lados, ¿eh? ¿Retaguardia? Enfrente a 170 y retaguardia yo no lo he visto. ¿Está disparando? Nos disparan. A la izquierda, a la izquierda. Tango. A 300, 280, 290. Fuego a discreción, lo veo. Vale, abatido. Negativo, boa, de momento nos apañamos, cambio. A ver, Jason, a la piedra. En 200. Creeper, Jason, piedra en tengo otro tango. Rumbo aproximado 140. Lo he perdido. Bravo. Vale, veo el tango. Tenéis delante un tango. Abrir fuego. ¿Está abatido? No sé si lo atingo, ¿no? Está abatido. Vale, he pedido a los chicos de Bravo que se reagrupen con nosotros. Nos movemos si hace falta que nos ha golpeado uno de los nuestros. Venga, nos vamos, señores. No podemos pararnos, Boa tiene problemas. Vale, veo las casas. Por la carretera, que están ahí las casas. Informa que llegamos. Alfa 2, a 50. Hay fuego, ¿eh? Agachado, Jason, hay fuego. No veo dónde disparan ni por dónde hay enemigos. Allí, señores, en los árboles, donde miras, Creeper. Detrás del árbol. Abatido. Pero creo que hay otro a la derecha o no. Dos abatidos veo. Que están en la esquina, todavía solo. Están abatidos los dos de allí. Eran tres. Ya, vale, dos abatidos. Johan, ¿me oyes? Estoy en la esquina, cúbreme el defensor. Hay agua aquí que nos sirva, por lo menos nos han dejado suministros. Nada. Pelote. ¿Qué hace esto aquí? No sé, estoy despertado con dolor de cabeza en una teletransportado, ¿no? No sé, creo que me da esa impresión, no me he dado cuenta. Vale, saltando. De Boa tienes a 8 hombres, aproximadamente, si no me equivoco. 8 hombres, de ellos un médico y los demás fusileros. Recibido, contamos con un médico y 9 hombres, 9 hombres en total. Vale, no sé si está aquí Bravo y Pelote. Afirmativo. Vale, vais a ir en doble columna, ¿vale? Vais a ir primero una escuadra de las nuestras y detrás la otra escuadra para hacer la columna. Roger. Vale, Pepe, detrás que ir a el formadores, postura detrás que ir a la escuadra de Pepe. Murdoch, tiras detrás de la escuadra de Pepe. Nosotros cerraremos marcha en línea de tiradores para dar cobertura, ¿vale? Ok, detrás de la escuadra de Pepe, cambia. Vale, recibido. Vale, cuando tengáis la ruta más o menos en la cabeza, cuando queráis por mi parte. Me dijiste cota 88, 37 y 24, ¿verdad?
Cota 38, de Yalsora 46. 46, vale. Y de allá a la 24. Habéis visto que el jefe ha entrado en otra IA, ¿no? Y se ha metido en otra patrulla. Desde nos ha traicionado. El esquirol de mierda este. Entre las dos rocas, pasas a la derecha de la segunda, la de la izquierda y al sur, exacto. Cuando lo creas conveniente, te paras y observas, ¿eh? Recibido. Coge sur, exacto. Más a la izquierda. Hay una pequeña colina ligeramente a la izquierda, creo que es esa. Tira hacia allí. ¡Eh! Atrás, atrás. ¿Qué cobertura? Dispersado. ¿Cantad de cuánto lo veáis? Creo que viene desde el oeste, ¿eh? ¿Del este? ¿Al este? Al este, este. ¿Muere el cabrón o qué? Avanzar al valle, no os quedéis ahí estancados. Son, diré a Creeper que no se quede ahí, que nos pillan a todos si no vemos al enemigo. Buscar una abajo, que hay una mini colina. Si localizamos a los tangos, el líder de Bravo que iba a nuestra izquierda, es que yo creo que nos atacaban por su lado, pero también oía disparos a nuestra derecha. Por la derecha no he visto a nadie. Creo que dijeron que lo abatieron. ¿Que los han abatido? Sí, yo escuché cuando empezamos a entender, ya lo han abatido. Mira, 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 hostia. Un tango, acabo de abatirlo aquí mismo, hostia. Puede haber otro. Abatido dos. Uf, ¿de qué nos ha ido, tío? ¿De qué nos ha ido? Joder. Cuidado, puede haber otro. Puede ser una patrulla 3. Hay otro. Está disparando. Lo he perdido. ¿Lo tenéis? Abatido. Vale, buena. Comunica que hemos abatido 3. Mando aquí Alfa 2, hemos abatido 3 tangos que van en patrulla hacia nuestra posición, ¿no? En la colina, justo en la colina 4-5. En la colina que teníamos que ir, en 4-6 estamos. Nos encontramos en la colina 4-6, repito, en la colina 4-6. Otro jugador que se me quedan dos. Uf, esto nos ha ido de poco, ¿eh? Buah, vaya. Nos ponemos por delante tuya, ¿vale? Creeper, ¿me oyes? Sí, dime, dime. A la izquierda, la colina. Ese es el punto. Toma la altura. Con cuidado, ¿eh? Que ya tenemos visual. Vete a la derecha. Muy cansado, ¿eh? Pues ahora en la base paras. Bueno, no escucha. Contacto visual, ¿vale? Tangos vistos delante en las edificaciones. Aquí,
Ah, vale, vale. Están ahí en la puerta, uno. ¿Alguno más en patrulla? No, rompe cuña. Hay dos, tres. ¿Dónde? Tres en visual nomás, dos al frente de la puerta. Sí, y la puerta, hay uno dentro del recinto. No veo los de fuera, veo el de dentro, arrastrándose. Al otro lado, Keeper, al muro, en la esquina, a la izquierda, arrastrándote. Venga. Está acercándose una unidad al muro. No sé. Estamos viendo. Vale, alto a la mano. Keeper y Jason, al muro. A la esquina, pero a la izquierda, a cubierto de esos tangos. Vale, Creeper, cúbrelos. Jason, dale apoyo. Creeper tumbado. Notifica que ya estamos. Descansar un poco, intentar que no sea necesario abrir fuego. Túmbate, Creeper. Tengo entrada por aquí. Diles que si quieren venir, que venga alguno. Le han detectado. ¿A quién? Mando aquí al F2 en posición. ¿Se han movido? ¿Qué ha pasado? Se han detectado. Dile a mando que tenemos que abrir fuego. Recibido. No os mováis, ¿eh? El de atrás está abatido, no lo veo. Abatido, abatido. He herido, ¿eh? Vale, médico, curado. Quieto. Creo que aunque le ha metido el tiro, sí, yo. Vale, ya está. Adentro, señores, adentro, por aquí, por detrás. Había un tango ahí que se lo deben haber cargado. Hay uno. Vale, voy por la izquierda. Jason, ¿la habéis abatido? Sí, está abatido. ¿Hay entrada por ahí? No vemos a nada, estamos avanzando hasta la esquina del muro. Aquí tengo dos camiones. Ya estamos a batir dos activos ahí. Estoy con la otra unidad. Creo que ha batido al general, comunicarlo. Tango.
Cuidado que estoy dentro, estoy dentro. Este es un oficial, creo que es el oficial que busca. ¡Hostia puta! ¿Qué ha sido esto, tío? Mola, mola. ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado, tío? Vaya tela. Vaya, vaya final, toda la patada que me he pegado para que después haga un final como este. ¡No joda! ¿Hay una bomba atómica? No, no dice killing action, no sabemos. Ha perdido el conocimiento.